El arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, clausuró la 12ª edición de Encuentro Madrid, un evento cultural organizado por personas vinculadas al Movimiento Católico de Comunión y Liberación y que se ha celebrado estos días en nuestra diócesis. Cada año, Encuentro Madrid acoge espacios para diálogos en torno a política, cine, filosofía, religión, educación y espectáculos. El arzobispo madrileño visitó Encuentro Madrid y presidió una Eucaristía a la que asistieron numerosos fieles a los que les dijo que eran la sal de la tierra, ya que entran en el mundo para darle otro sabor y una luz diferente. Monseñor Osoro hizo también un llamamiento a salir al encuentro de los contemporáneos, siendo consciente de que es con Cristo como es posible que la vida cobre novedad y no con las fuerzas del hombre. En este sentido, dijo que sin Jesús la Iglesia no es nada, solo una organización más, y que nada podemos hacer sin él. Además, afirmó que la atracción que genera el cristianismo se debe no a una idea, sino a una persona, Jesucristo. Cuando Jesús está con nosotros y en nosotros, descubrimos la verdad de lo que nos decía también la lectura del libro de los Hechos. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Os aseguro que hoy, más que nunca, sois como movimientos necesarios, presentes en el mundo, presentes para hacer verdad esa página del Evangelio que no se hace verdad, pues eso, a la fuerza o con armas de este mundo, sino con hombres y mujeres que estéis dispuestos a meter de tal forma la vida del Señor en vuestra vida y unidos juntos que mostráis la luz y el sabor de Jesús Cristo.